ho, ho! Merry Christmas! Ese Mitch aquí va en contra, no me va en contra. ¿Dónde estás? Ah, gatito mañoso. Bueno, ahora yo que tú me voy a esconder, ¿vale? Ya voy a contar, espero que te hayas escondido. Ese me ha ido desde que ya. Así que vamos a buscarlo. ¿Estás aquí? No, no está aquí. ¡Ajá! ¿Un peluche? ¡Nye! Esto no, no sé. ¿Un cubo rubí? Es esto más igual. Hola, no los había visto. Perdón, es que estaba jugando con mi Michi a las escondidas para matar el tiempo, claro. Bueno, ya sé que tal vez. Ya cállate que me dijiste. Entonces, según se preguntan, que he hecho unos cambios en mi canal. He cambiado mi foto, mi portada. Mis videos. Que ahora aparecen al final mis videos con mi canal. Que cambio casi todo. Que lo único que no cambio es la forma en grabar. Y mi zurda voz. ¿Dónde estás, Michi? Ven, Michi, Michi, Michi. Michi. Pues la ropa parece que está también buscando mi Michi. Se supone que se lo quiere desayunar. Algo que noto es que esto parece una copia barata de la Coca-Cola. Jake, help me out of here, please. Ah, no, es Nut Cola. Escucho maullido. Ve esos maullidos. Ajá. ¿Un coche? Ah, creo que ya sé dónde está. Ajá. Aquí está. ¿Qué es esto? ¡Qué es tan extraño! ¡Mi Michi se encogió! ¡Rob! ¡Rob! ¡Mira! ¡Mira, Rob! ¡Mi Michi se encogió! Ahí lo tienes en la cara. Esto parece que está en la cabeza de Rob. ¡Hola! Este es un bug extraño. Jamás he descubierto bugs en ice cream. Este es como el primero. ¿Está el reloj? Bueno, déjame pensar. Ah, ya finalmente ya regresaste a la normalidad. Vamos a revisar, sí.
Para llevarte el despertador, necesitas colocar otra cosa que lo reemplace. No me digas que puedo poner mi teléfono. Algo que cabe recalcar es que para saber cómo es que me metí yo y cómo se metió mi Miche, bueno, como en realidad lo metí yo porque era noob. Ay, qué he hecho. Lo metí así. Bueno, déjame ver si funciona otra vez. Si no, ya valió el bug. Bueno, quédate mientras ahí. Déjame revisar qué hay en los autos para robar. Ajá, una cajita. Una cajita feliz. Una llavecita de estas. Bueno, no sé cómo se llama este instrumento de trabajo. Out of here, please. Entonces me cayó la jirafa. Ya que. El cubo Rubik. ¡Ay, quítate de una vez, gordo! ¿Qué caso quieres? Sácate, sácate, que es mi casa. Vamos a ver si ahora sí ya. Michi, cálmate. No, no, ya no, ya no sale. Ya no sale. Ya no sale. Jay, help me out of here, please. Bueno, esto creo que será un momento triste. Michi, un placer haberte conocido, amigo. Pero lamento decirte que esto, cállate de una vez, gato inútil. Lamento decirte que este es nuestro último adiós. Bueno, aparte que te conocí apenas ayer, debo decirte adiós. Cuídate, Miche. Cállate. Bueno, ya que. Adiós, Miche. Jay, help me out of here, please. Ya hasta empezó a llorar. Algo que noto es que tal vez a Mike le guste las jirafas de peluche. O los unicornios, o los ositos. Pero voy a intentar con esto. A ver, toma Mike. You're kidding, right? Eso es feo. Tú eres más feo. Ok, parece que odio los unicornios. A ver, mi jirafa favorita, XD. Cállate. Espérate una vez que eso es muy feo. A ver, tal vez el reloj quiera. A ver, sí, de seguro sí quiero el reloj. ¿Quieres un nuevo reloj? No way. Yo creo que sí, ¿no? Me rechaza todo. Es como decirle que quiero su amor, pero no. A ver, les gusta los platinos. ¿Quieres un frasco de picles? ¡Ya mataste! ¡Ya mataste! ¡Me estás bromeando! ¡Ay, te odio! ¿Por qué tuve que aceptarte como amigo, Mike? Un momento, ahora que noto se me olvidó darle el cubo Rubik. Jay, help
Pero antes, vámonos a... Yo ya voy a ver a mi bichi porque sabría que vendría por él. Si me lo llevo, pensarán que soy un ladrón de gatos ahora. Ajá. O sea, yo casi siempre soy muy olvidadizo de todo. Olvidadizo de casi todo. A ver, ahora sí, le voy a dar el cubo Rubik. ¿Qué es? No. Uy, te odio. Para ser más racista le voy a dar algo. Oh. Voy a dar esto para que sepa de que tiene. De que tiene este. Bueno, de que huele mal. Toma, esto para saber si es que hueles mal. Super cool. Sure. I could do something with this. Estás bromeando. Un momento. Esto tal vez me pueda servir. Sí, de seguro y sí. Vamos a subir. Uy. Ya no me sirve. Bueno, ahora cómo me largo. ¿Desde cuándo tienen un 5 bajo un subterráneo? Tal vez sea como salir de emergencia. No sé, es que... Me caí. Me van a comer los cocodrilos. Me van a devorar vivo. Estoy nadando en porquería. Me acabé de quedar. Ayuda, que soy un niño chiquito que se ha caído. Que no pusieron una escalera de emergencia. Ay, tengo que volver. Ajá. A ver. Ay, ya. Eso tarda una eternidad. Qué locura. Toc, toc. Ahí está. Y la salida. Necesitas quitar los tornillos para poder conseguir la bomba. Tornillo. Ah, oh, la llave que tengo. Pero... Ah. ¿Esta tienda? Bueno, al menos no tengo que volver al desagüe. What will the ice cream maker want from me? Hola. Hola.
La cosa pesa. Ahora que pienso, voy a intentar crear una bomba. Supongo que sí. What will the ice cream maker want from me? Bueno, ahora sé que esto iba a ser como el final. Pero supongo que así debe ser. No debe acabar todo. Bueno, vámonos al cementerio para dar fin a esta pesadilla. Pero, la verdad es que no sé en dónde quedó la llave. Vamos a hacer todo para crear un artefacto de la muerte. Me pregunto si esto puede volar en un millón de pedazos. Ah, Rob. Perdón. ¿Qué va a ice cream maker want from me? Vale. Tengo que sacar la cinta. Los cerillos están volando. Traeré la perilla. Si no, no te voy a tocar. Pero miren que tengo un regalo. Una autodestrucción masiva. Que eso no lo mató. Pero sí, es un desastre. Pagar un montón por esto. La perilla. A ver qué hay. Una cajita. La llave. Te tengo. Ay, mató al igual que a Romero. Se atoró también. Lo traspasé. Qué extraño. What will the ice cream maker want from me? ¿En serio? ¿Qué baboso es? Bueno, acabamos aquí con Ice Cream 2. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, ya lo que dije sobre lo del día que iba a subir la última parte de Ice Cream, parece que ya no. Bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.